el negocio. ¿Qué necesidad hay de ir a las 8 de la mañana a cámara? Ninguna. Pero bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Que hace mucho tiempo que no me meto una ruta por ahí. Y a ver si Frank, fiel seguidor del podcast de la Peña de la Froda, no me da mucha caña. A ver cómo se da la cosa. ¿Cuándo vas a subir tú? ¿Otro Juanjo? ¿Fran es otro Juanjo? Primer día que se conozcan, implosiona cama. ¿Qué? A la policía me van a dar un carnet. Obviamente pagado. Mira, puede ser sincero, Fran. Mira, ¿te estoy dando la salida? No, no, ni nada. Vamos a echar un rato descarado. Ahora sí, Fran. Este es el mejor momento. Bueno, después de la ruta que le estoy dando, yo creo que esto es lo mejor, sin duda. Y que el guardia civil no haya dicho que la bandera roja. ¿Que por qué no me metemos por ahí? El guardia civil se creía que estábamos matando las cañas, ¿eh? Ha escapado bien el guardia civil. Este fin de semana, ¿eh? A ver cómo me. Antonio Ortiz, aquí no tienes tus cojones de cogerme la rueda. Lo peor de todo es que seguro que también en Natal te estará fuerte para todo. ¿Qué venta? Todo igual partido de fútbol sala antes de con la bici, ya no lo hago más. Y menos mal que Juan no ha venido, si no me hubiera pegado una bronca que flipo. Van a salir más o menos 48, 49 kilómetros y pedazo de ruta con Fran. Eso sí, ha sido un poco duallón porque ha habido cuestiones que no he podido ni subir ni bajar. Y es una pena que la cámara se haya quedado cogida en momentos de donde la bicicleta sí corría
y era bastante guapa. El caso, el resumen de todo esto, es que Frank es un figura. Es un tío al que, mejor dicho, es un tío al que voy a intentar salir más, porque se aprende, me ha recordado muchísimo a Juanjo. Y nada, hay que seguir entrenando, porque esos gestones hay que subirlos y hay que bajar. Y nada más, aquí se queda el vídeo de hoy. Y espero que haya gustado esta vuelta de nuevo a Camas, porque yo me lo he pasado muy bien. Así que nada más, chavalada, hasta luego.